Los avances en genómica modernos nos permiten diagnosticar enfermedades, nos permiten incluso conocer las probabilidades de que tenemos de desarrollar una enfermedad o tomar medidas para evitar que éstas se desarrollen. Al mismo tiempo, también nos proporcionan instrumentos para la identificación de personas, ya sean criminales o víctimas de un desastre natural. Para hablar de todo esto, hemos recibido hoy en la Universidad Politécnica de Valencia a Ángel Carracedo, que es un experto excepcional en genómica y genética forense. Vamos a escuchar. Ángel Carracedo es doctor en medicina y dirige el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Santiago de Compostela. Ha creado un laboratorio de referencia internacional en genética forense y en genómica comparada y de poblaciones. Ha introducido nuevas tecnologías para la identificación de personas y ha participado en varios millares de pericias judiciales, entre ellas en el crimen de Alcácer, los atentados del 11M en la estación de Atocha o en la identificación de las víctimas del tsunami del sudeste asiático. Su grupo de trabajo está constituido por unas 90 personas que investigan en oncología clínica para la detección de los genes asociados al cáncer de colon, mama o tiroides. También investigan las bases genético-moleculares de trastornos como la esquizofrenia o la depresión postparto, o persiguen desvelar mutaciones relacionadas con la enfermedad de Alzheimer o con distintas enfermedades raras, para las que han desarrollado una treintena de pruebas genéticas que no se practican en ninguna otra parte del mundo. Quisieran ser capaces de entender la muerte súbita o diagnosticar la miocardia hipertrófica. Sus intereses más recientes se dirigen al área de la farmacogenética, es decir, la búsqueda de fármacos más eficaces y sin efectos secundarios a partir del perfil genético del enfermo. Fue galardonado con el premio Jaume I y en 2015 le ha sido concedido el Premio Nacional de Genética Aplicada. Bueno, Ángel Carracedo, bienvenido, gracias por venir aquí desde tu querido Atlántico al Mediterráneo. Estamos en la Universidad Politécnica de Valencia y gracias por venir para compartir con nosotros un rato y sobre todo con los espectadores de La Ciencia en Nuestra Vida. Pues un placer, vengo a favor de viento y siempre me encanta estar aquí porque igual que vosotros os quejáis del mal tiempo, le llamáis mal tiempo a que hace calor, yo le llamo buen tiempo que haga calor. Perfecto. Y entonces me siento muy a gusto siempre aquí y pues, acompañado además de tan buenos amigos, siempre es un placer. Pues es mutuo y estamos encantados. Y a mí me gustaría comenzar haciendo una reflexión porque trabajando en campos parecidos, yo más en desarrollo, tú en cosas aplicadas, pero supongo que tú te quedaste igual de sorprendido que yo, porque los dos tenemos edad para estar sorprendidos de estas cosas, cuando en 2003 pudimos conocer la primera secuencia de un genoma de una persona, de un humano, y yo me quedé sorprendido porque aquello fue 1.000 científicos, 3.000 millones de dólares y 10 años de trabajo. Yo no me lo creía que íbamos a verlo. Y sin embargo, 2003, estamos 2015, han pasado 12 años. ¿Qué ha pasado entonces ahora? Bueno, yo no me llevé la sorpresa, pero sí me la llevé si lo miraba con perspectiva histórica. O sea, realmente empezar a conseguir tener el genoma humano fue seguramente uno de los hitos más importantes de la historia de la humanidad. Y el proyecto Genoma Humano, yo no me creía al principio que se hubiese podido conseguir en 12 años, porque se lanzó en el año 1990. Y basado en una técnica, todo, que había descubierto un señor, que es Friedrich Sanger, a finales de la década de los 70. Al principio parecía que eso sería imposible, ni con 10.000 científicos trabajando 100 años. Ah. Y esto lo digo cuando le dieron a él el segundo premio Nobel de Química, que es la única persona que ha recibido dos premios Nobel de Química, yo estaba en Suecia, estaba allí, estaba en Uppsala, y nos vino a dar una charla. Y nos pusimos todos después a trabajar en su método, y entre mucha gente trabajando en el instituto donde estaba, secuenciamos 50 letras del libro del genoma, que es, como sabes, un libro de instrucciones que es el que tiene la clave de la vida, la clave de nuestras enfermedades. Pero claro, 50 letras trabajando todo el instituto un mes. Y el libro de la vida, el ADN, tiene 3.300 millones de letras. Entonces yo multiplicaba y decía, en el año 4.000.
si se ponen todo el mundo a trabajar. Claro, para mí eso fue una sorpresa, pero cuando vi los avances tan importantes que hubo en física, en química, apareció la informática. Claro. Tener un libro como, no sé cuál es el edificio más grande de Valencia, pero como el edificio más grande de Valencia en páginas y en letras, pues si no fuese por la informática y el desarrollo de la bioinformática, también sería imposible. Claro. ¿Quién podía predecir que todo eso iba a suceder? Claro. Y efectivamente, en 12 años se consiguió. Pero todavía es más impresionante la revolución que ha habido desde entonces, hasta ahora. Porque eso fue el esfuerzo de, como dices, de más de 1.000 científicos, una cantidad de dinero tremendo para secuenciar un genoma. Y ahora podemos hacer un genoma en un día por un precio de 1.000 euros. Un exoma, que es la parte codificante del genoma, o sea, la parte que tiene realmente instrucciones y que entendemos, porque la otra parte también es importante, pero no la entendemos bien. Del genoma por 500 euros, que hacemos muchos al día. ¿Esto quién se lo puede imaginar? La revolución que está teniendo lugar, tanto en investigación como en aplicación, con la secuenciación de nueva generación, que permite leer libros de la vida de cualquier especie y humanos con rapidez y a unos costes tan accesibles, claro, está siendo una nueva revolución que tampoco me la podía esperar. Claro, claro. Claro, y ahí en ese libro de instrucciones de cada uno, porque luego resulta que una vez que se han podido secuenciar muchos genomas, va a resultar que somos muy parecidos, ¿no? A lo mejor nos ven los espectadores y dicen, hombre, no se parecen tanto, pero resulta que tú y yo, nuestro genoma se parece muchísimo. Y hay algunas diferencias sutiles que estas herramientas poderosísimas son las que a ti te sirven para manejar y poder hacer valoraciones sobre, vete a saber, a lo mejor las posibilidades que tengo yo de poder vivir más tiempo o menos tiempo, desarrollar una enfermedad o no desarrollarla, incluso decirme, oye, tal y como estás escrito, que lo mismo conviene que hagas esta cosa o hagas esta otra para llevar tu vida mejor, ¿no? O sea, es decir, ¿Cómo manejáis esa información en un laboratorio como el vuestro, que acumuláis esos datos y disponéis de las herramientas bioinformáticas de análisis? ¿Cómo me gustaría que conectaras esa tecnología con eso que nos preocupa a todos y seguro que a nuestros espectadores también, de salud y enfermedad? Bueno, es fácil de explicar. Mira, tienes razón, somos muy parecidos. Tú y yo pues tenemos seguramente en ese libro de instrucciones el 99,5% de ese libro es idéntico en los dos, es idéntico con cualquiera, pero hay que darse cuenta que las instrucciones que tenemos son comunes, la mayor parte. A los dos nos salió pelo, aunque ahora se nos caiga, los dos tenemos ojos, tenemos boca, tenemos corazón, tenemos piernas. La mayor parte de las instrucciones son instrucciones para cosas iguales. Luego es lógico que la mayor parte de las instrucciones sean comunes, y comunes además con otras muchas especies. Entonces, pero claro, un 0,5% de diferencias de 3.300 millones de letras son bastantes. Eso que somos una especie que, al ser muy nueva, porque llevamos aquí 150.000 años apenas, o sea, en el libro de la vida de la Tierra, si lo consideramos en 24 horas, es menos del último minuto. No tenemos tantas diferencias como otras especies, pero 0,5% de 3.300 son muchas. Y esto es lo que explica nuestras diferencias individuales, en nuestras características físicas, en nuestra predisposición a enfermedades, en una serie de cosas que nos hace distinto, porque el truco del libro de la vida es que seamos distintos, porque una especie donde son todos iguales se muere. Entonces, el libro de la vida está programado para que, de padres a hijos, alguna letra cambie siempre, porque es lo que llamamos mutación. La mutación ha sido el motor de la evolución, ha sido la causa de por qué, a partir de la primera molécula del ADN, ha llegado a esta diversidad de especies que tenemos. Es la causa de nuestras diferencias, pero también es el motivo de muchas de nuestras enfermedades. Es algo con lo que tenemos que convivir, porque sin ellos no podríamos vivir como especie. Si fuésemos todos iguales, venía un virus o un cambio climático y nos mataba a todos. La enfermedad es por eso consustancial a la vida. Es necesaria, si no tampoco podríamos vivir. Y analizando esas diferencias sutiles, y entendiendo nuestras diferencias, es como podemos entender algunas de nuestras enfermedades o la predisposición a ellas, porque somos siempre una mezcla de genes y ambiente. Es como podemos verlo también para aplicarlo para casos forenses, por ejemplo, porque podemos ver nuestras diferencias, porque obviamente somos distintos.
Y todo esto es lo que hacemos. Nosotros el libro lo podemos leer fácilmente en el laboratorio, incluso entero. Normalmente capítulos del libro o páginas del libro no es suficiente, pero lo podemos leer con estas técnicas de secuenciación y lo utilizamos para en nuestro caso, para diagnosticar enfermedades, para predecirlas, para prevenirlas, para hacer intentar predecir la respuesta de una persona a un fármaco, para hacer resolver problemas de identidad, o problemas de paternidad, o problemas criminales, porque la tecnología en todos los casos es la misma, las aplicaciones son lo que cambia. Supongo que a veces el mensaje de la lectura es como un fogonazo, es clarísimo, y otras veces más complejo. Por ejemplo, hubo hace recientemente esta decisión de una actriz bien conocida como Angelina Jolie, hermosísima, que en base a un análisis genético de predisposición a desarrollar determinado tipo de enfermedad, decide que se extirpa los pechos. Y que además esto ha tenido un impacto mundial, donde muchas mujeres han considerado que era un camino. Supongo que ahí lo que hay es una instrucción clara que dice, ojo, Angelina, que te va a ir mal. Y otras veces, a lo mejor tenéis sospechas o es más, ¿cómo es esto? O sea, esto que hizo Angelina Jolie, tú como experto, ¿te parece, sin entrar obviamente en lo que son las valoraciones de decisiones personales, pero tú crees que tenemos información sólida y consistente para tomar ese tipo de decisiones tan drásticas con estas herramientas tan potentísimas como las que manejáis? Absolutamente. Bueno, quiero decir, por delante, las decisiones son individuales. Claro. Hay gente que decide hacerlo y gente que decide no hacerlo, y son decisiones que hay que respetar siempre y tener mucho cuidado con la información para no inducir la toma de decisiones. Las decisiones son totalmente individuales. El consejo genético, que es el acto por el que a una persona se le explica los pros y los contras y las limitaciones del análisis para saber si se lo quiere hacer. Y una vez tiene un resultado, no se le induce a tomar una decisión. Claro. Esto es lo que hay que hacerlo bien. Y después la gente puede tomar las personas afectas pueden tomar una decisión libremente. Lo que vemos en los genes muchas veces es claro y concreto, otras veces no tanto. Unas veces estimamos, tenemos una seguridad de que esa alteración o de que ese cambio de letra o que esa mutación puede producir una enfermedad. Otras veces estimamos una probabilidad, normalmente, más alta o más baja, y con un mayor o menor grado de incertidumbre. Nosotros informamos de lo que hay. Y la gente puede tomar una decisión. En el caso del cáncer de mama hereditario, que es una de las tantísimas enfermedades hereditarias, es relativamente frecuente en algunas partes del país, como en Galicia, donde hay una mutación fundadora que afecta a muchísima gente. Afecta a más del 50% de las mujeres que sufren cáncer de mama hereditario. Esto significa aproximadamente un 7% de todas las mujeres que sufren cáncer de mama en Galicia tienen el mismo cambio de letra. Fíjate. Y solo en Galicia. Fíjate. Surgió allí hace 4.000 años, se hizo muy popular y sucede así. Es un porcentaje, afecta solo el cáncer de mama hereditario, solamente un porcentaje del cáncer de mama. Más o menos 10 o 15% de las mujeres padecen cáncer de mama familiar, hereditario. En muchas de estas mujeres encontramos la mutación, que es causante. Y podemos predecir un riesgo de que desarrolle cáncer de mama o cáncer de ovario. Ese riesgo se minimiza si una persona se quita los pechos, hace una mastectomía y una oferectomía profiláctica, se quita también los ovarios. También porque el cáncer es un gen que produce cáncer de mama y ovario. Claro, esto minimiza el riesgo. La toma de decisiones tiene que ser individual y cambia mucho según el país. Claro. A mí siempre me sorprendió que aquí en España muy pocas mujeres deciden la mastectomía, pero en Suecia lo deciden la mayor parte de las mujeres, deciden la mastectomía. En Estados Unidos era una cosa intermedia, pero se produjo el efecto Jolie, que por esto mucha gente más decidió, también en España. Sí, sí, sí. Pero son decisiones puramente individuales que no hay que donde influyen también
elementos culturales en la toma de decisión, y elementos de mucho tipo, de muchos tipos, también cuándo te los quitas, a qué edad, cómo, porque son, estas son todas las cosas que hay que informar muy bien, claro, y dejar a la gente tomar con libertad una decisión. Cuando el defecto genético produce una enfermedad y esa es curable completamente, lo lógico es querer analizárselo. Si es una cosa que es complicada, como el cáncer de mama, la decisión es difícil. Si no tiene cura, la decisión aún es más difícil, porque muchas veces, si no tiene cura, es mejor realmente te lo quieres hacer. No saberlo, okay. A lo mejor es mejor no saberlo, pero a lo mejor quieres tener un hijo y no quieres que ese hijo lo tenga. Claro. Y entonces las circunstancias y personales y la toma de decisiones es un acto muy individual, pero la gente tiene que estar muy bien informada. Yo la verdad es que los efectos drásticos a veces de mutaciones en algunos genes en el campo donde yo trabajo, creo que quizás lo más sorprendente que yo me he encontrado es, yo trabajo en desarrollo de flores, cómo una mutación única en un único gen hace que un órgano sexual masculino se convierta en un órgano sexual femenino. Así de sencillo. Entonces, esas mutaciones, que son obviamente sobre genes reguladores que controlan muchas cosas, son claras y diáfanas. Yo veo, por ejemplo, que con la potencia que tenéis ahora y cuando se han lanzado, porque claro, económicamente es pues, posible, y lo estabas, de alguna manera nos lo estabas contando, cuando uno puede abordar proyectos como los que está hoy en día en marcha de 10.000 genomas al mismo tiempo para tratar de entender bases genéticas de enfermedades, y aunque esos resultados todavía no están disponibles para todo el mundo, lo que está empezando a aparecer es como una red muy compleja de pequeñas combinaciones de muchos cambios que cuando se da ese mosaico, ¡plaf!, tienes la alteración. Esto es un campo muy apasionante, pero va a ser tremendo. ¿Cómo ves que vamos a poder realmente, más allá de estos casos que dices, un cambio en esta instrucción tiene este efecto desastroso o no, pero clarísimo, esta combinación de factores, crees que vamos a poder desentrañar las bases de la vida, la salud, la enfermedad, en base a estas pequeñas modificaciones combinadas? Bueno, sí. Primero, lo que tú dices, somos muy eficaces cuando es un gen determinado donde se produce un efecto drástico que tiene un efecto concreto. Normalmente podemos predecir esto bastante bien, a veces. Mira, ahora tenemos un caso que te sorprendería como genetista también, ya que hablaste de esto, que justo comentamos este día en Ámsterdam, donde estamos analizando uno de estos proyectos, estamos analizando 20.000, secuenciando 20.000 cánceres de mama y 20.000 controles para buscar, tratar de desentrañar toda esta complejidad. Pero tuvimos un caso que no debe ser infrecuente, donde el gen este del cáncer de mama, hay una mutación que corta la instrucción prácticamente por completo en algunas personas. Esa proteína no funciona, por lo tanto podías esperar que esa persona tuviera un efecto dramático y un cáncer de mama. Pues no, porque por un fenómeno que se llama splicing alternativo, esa persona no sufre el problema, a pesar de ese efecto dramático. Pero es cierto que la mayor parte de los casos no son alteraciones concretas, claras, en un gen. Son cambios de letras en varios genes que, interaccionando entre ellos y con el ambiente, producen un problema. Esto lo estamos desentrañando poco a poco y va a ser una labor de muchos y muchos años, pero que va a traer una revolución, lo está trayendo consigo una revolución como nunca ha habido, porque implica un cambio total del concepto de enfermedad. Hasta ahora las enfermedades las clasificamos por síntomas y signos, pero no por sus causas. Una enfermedad no es una cosa, son muchas. Y entonces somos ineficaces a veces tratándola porque no somos capaces de dividir esa complejidad. Yo, por ejemplo, si te pregunto ahora, ¿qué es la fiebre? ¿Una enfermedad o un síntoma? ¿Qué me dices? Yo, para mí es un síntoma, pero... Y si te digo la hipertensión, la diabetes, el asma, enfermedades. Sí, aunque pudiera ser síntoma también de otras cosas. Bueno, ya, pero mira qué problema. Decimos la fiebre es un síntoma, que es un síntoma, porque pensamos inmediatamente en una infección, aunque no es la única causa de fiebre.
hay muchas causas de fiebre. Un traumatismo te produce fiebre, una hipertermia maligna es otra cosa, una reacción alérgica te produce fiebre. Si todas las fiebres las tratas con un antibiótico, solamente curarías unas poquitas, claro. Tendrías una eficacia baja. Es lo que hacemos prácticamente con todas las enfermedades, porque en realidad son síntomas. Una hipertensión es que te sube la tensión, una diabetes es que te sube el azúcar, te sube la glucemia, un asma es que haces... una inflamación es que te hincha algo. Son muchas cosas. Si tú la tratas, si tú las puedes tratar, el síntoma, bajar la fiebre o bajar la inflamación, pero así no las curas. Claro. Si tienes una infección en el pulmón y solo bajas la fiebre, a lo mejor que te mueres si no tratas la causa. Esto es lo mismo. Las veces que tratamos la causa, solo tratamos la causa de un grupo. Por eso nuestra eficacia es muy baja. Lo que está trayendo consigo entender el libro y entender toda esa complejidad es diseccionar la enfermedad en sus causas más básicas. No hay un autismo, hay muchos, pero ya vamos entendiendo las causas del autismo, de muchos autismos. Un 50% de los trastornos del espectro autista podemos encontrar la causa. Un 40% de la discapacidad intelectual. Enfermedades complejas las vamos siendo capaces de diseccionar. Y esto sí que va a traer una esperanza, es una revolución porque cambia el concepto de enfermedad. No va a haber dentro de poco cáncer de pulmón. Tienes un cáncer en el pulmón, pero como el que tienes una fiebre. Claro. No va a haber una esquizofrenia. Claro. Tienes una alucinación y unos síntomas, pero se va a decir, ah, no, tú tienes este problema en estos genes, tú tienes este problema en esta vía. Y las cosas se van diseccionando y eso va a permitir una medicina más personalizada y mucho más eficaz. Esto es la gran revolución que está viniendo. Y por eso todos esos esfuerzos internacionales impresionantes de secuenciar miles y cientos de miles de genomas, que hoy día es posible, porque es la única manera de poder desentrañar esta complejidad, porque es muy grande. Y no va a ser de hoy a mañana. Es un esfuerzo continuado de mucha gente, mucho, mucho tiempo, pero se va a lograr. Y esta es la gran revolución que podemos esperar. Un espectador de la ciencia en nuestra vida, de hecho una espectadora, me ha pedido que te preguntara, es que me lo estabas trayendo a la cabeza, que te preguntara, porque se ve que te conoce y conoce tu otro campo de especialización que tiene más que ver con la medicina forense, y probablemente a lo mejor, no me ha dicho por qué, porque no lo ponía, pero probablemente ayer hubo aquí en Valencia un caso más de muerte por violencia de género. Y me preguntaba, me decía, ¿por qué no le preguntas a Ángel Carracedo si piensa que en la base del crimen, del asesinato, de la violencia de género, hay algo común a todos los actores, o si piensa que es posible que si se pudiera analizar el genoma de todos los que cometen un crimen de esta naturaleza, pudiéramos encontrar alguna pista genética que justifique ese comportamiento? Ahí te lo dejo. Sí, bueno, pues una buena pregunta, pero a mí no me gusta nunca. Mira, en la historia hemos sido muchas veces muy... esta pregunta se ha hecho a lo largo de la historia desde hace más de un siglo. Las bases genéticas de la criminalidad. Y normalmente nos hemos movido desde extremos culturales a extremos genéticos puramente. Lombroso pensaba que podía determinar a la gente si eran criminales o no por su perfil físico. Y así se creía en los años, hace 80 años, 70 años, lo cual era un disparate. Evidentemente somos una mezcla siempre de genes y ambiente, pero en muchas cosas estamos tremendamente influidos por otras cosas. La cultura, la educación, el hambre, las guerras, los fenómenos sociales, eso es la base principal de la criminalidad, no los genes. Si estudio esos perfiles me voy a encontrar otras cosas detrás. Si estudio los perfiles de la gente que está detrás, por ejemplo, de toda la criminalidad, lo primero que me voy a encontrar es el hambre, después me voy a encontrar la droga, después me voy a encontrar con otras cosas. En la violencia me voy a encontrar con la educación, me voy a encontrar con estructuras sociales, me voy a encontrar con historias familiares. Eso es mucho más importante que los genes. No me cabe la menor duda que si estudio todo eso no voy a encontrar absolutamente nada. Lo que sí es cierto que tampoco se puede ser completamente maximalista. Ahí claro. También es cierto que puede haber unos somos más obsesivos, otros más concentrados, otros más tristes, otros a lo mejor más agresivos, pero son condicionamientos muy complejos y donde además y perfectamente modulables.
perfectamente modulables. Claro que va a haber unas condiciones iniciales genéticas que favorecen una manera de ser u otra, pero es que el cerebro es ultraplástico, la educación lo es todo. Y entonces no me cabe duda que no voy a encontrar nada. La criminalidad no está en los genes, y esto ya lo decía Dostoyevski hace muchos, muchos, muchos años. Bien. ¿Y cómo es esa parte de tu trabajo? Porque ahí ya entran las capacidades técnicas. Si vamos a casos recientes, también ha habido hace poco un crimen de dos muchachas aquí en Cuenca, con un posible asesino que ha salido huyendo con un coche a su país de origen. La policía, supongo que científica, que pide permiso y sale detrás buscando el coche para buscar pruebas que identifiquen. O sea, ¿cómo es esa parte de tu trabajo? O sea, ¿cuáles son los límites con los que os movéis? O en este caso que te estoy comentando, ¿tú crees que alguien que se ha ido con un coche de aquí a miles de kilómetros, es posible que esta policía encuentre algún resto, supongo que relacionado, claro, con las chicas, que conecte al posible asesino con el crimen? ¿Cómo? Este trabajo tiene que ser muy delicado, ¿no? Es decir, o sea, cuando a ti te llegan materiales que analizar, ¿cómo te, o sea, habla un poco de esto? Yo creo que esto es un gran desconocido. O sea, la gente está acostumbrada a ver CSI y cosas de estas y piensan que también todo es posible. Y luego ya cuando llegáis a una conclusión y se la ponéis al señor juez delante, también cómo es esa relación con esos profesionales que tienen que al final tomar decisiones. Sí, la verdad que es un trabajo apasionante. Toda la primera parte de mi vida científica fue dedicada a la genética forense. Tengo una parte del grupo en ese área trabajando mucho para todas las policías del mundo y para todos los sistemas judiciales del mundo. Somos un laboratorio muy de referencia a nivel mundial y hacemos mucha investigación. No hacemos mucha rutina, pero hacemos casos con tecnologías y métodos que, cuando son casos muy, muy difíciles, que las policías o los jueces necesitan un estudio muy especializado, por ejemplo, para saber una característica física o un ADN muy difícil o muy degradado, nosotros se lo podemos resolver con más probabilidades. No todo se resuelve como CSI, ni se resuelve en tres cuartos de hora como en una película de CSI. Esto es evidente. Estamos más avanzados en muchas cosas que lo que la gente que ve CSI pueda saber, porque no refleja la realidad científica más actual. Lo que sí refleja es una realidad exagerada en la solución de los problemas y en la falta de dificultades en hacer los problemas, y que genera a veces un efecto CSI que no es nada beneficioso para entender lo que es este campo. Nosotros trabajamos con muestras muy difíciles normalmente, que dan muchísimo trabajo, donde, a diferencia del campo clínico, que es otro tema distinto, pero donde tú tienes un material siempre de primera calidad donde investigar, porque puedes trabajar con el ADN, aquí se trata de un pelo, una mancha mínima de esperma, una salivilla, una muestra de contacto. Yo toco aquí, bueno, no tengo nada donde tocar, pero cojo un arma o cojo una pistola, aunque me lave las manos y la agarre solo un segundo, ahí ya dejé ADN bastante para ser analizado. Pero ese ADN se estropea, se degrada muy rápidamente y hay que analizar técnicas muy especiales a veces para poder determinar al individuo el individuo que lo agarró. Claro, la revolución ha sido en el campo forense aún más que en la parte clínica y previa a la parte clínica. Y podemos resolver, o somos muy eficaces, en un porcentaje muy alto de casos, no en todos. A veces el ADN está tan degradado que no somos capaces. Por ejemplo, en el caso Bretón, aquella persona que quemó a sus hijos después de asesinarlos, o asesinándolos, sabe Dios cómo, había conseguido poner el ADN de las piezas dentarias a una temperatura tan alta que fue imposible obtener nada de ADN. No todo se soluciona, pero somos cada vez efectivamente más eficaces, e incluso no solo identificar a qué individuo pertenece, sino que cada vez más podemos decir cosas como, por ejemplo, el origen geográfico de la persona que ha dejado una muestra. Por ejemplo, en el 11M, en varias prendas que aparecieron y en una mochila que contenía explosivos, que estaba en uno de los trenes que no habían explotado, pudimos quitar ADN que no pertenecía a ninguno de los terroristas y pudimos saber de dónde eran. También podemos decir el color de los ojos, podemos decir el color de la piel, podemos decir otras características físicas cada vez mejor.
Podemos predecir incluso la edad de la persona que dejó la muestra con bastante exactitud, todo utilizando marcadores genómicos que tenemos, que estamos desarrollando cada vez más. Y estas cosas que no, todavía no salen en CSI representan pues una mayor eficacia policial y una mayor también seguridad para los jueces a la hora de tomar las decisiones. Pero es cierto que ni las muestras son fáciles, ni todos los casos se resuelven, que hay que hacer todavía mucha investigación, que esto se olvida, y que también la comunicación de los resultados a jueces y jurados no es nada fácil, porque nosotros nos movemos en términos de probabilidad. Y damos las cosas con una probabilidad. Por ejemplo, podemos decir, la probabilidad de que esta persona tenga los ojos marrones es de tanto. Ahora, ¿se entiende bien el significado de esta probabilidad? De ahí la importancia tan grande de la educación, de una comunicación adecuada por parte de los peritos, pero también de una necesidad de educación por parte de los jueces para que puedan entender el significado de lo que se dice. Este es un esfuerzo conjunto que hay que hacer continuamente. Y esto, porque estamos terminando esta conversación, que me llevo las manos a la cabeza porque yo seguiría horas, ¿esto ves que en el tiempo, en nuestro país, progresa suficientemente esa conexión entre expertos en genómica y jueces? ¿Ese lenguaje acompaña a una modernización de la sociedad? O porque a veces escuchamos cómo está la justicia, y nos da un poquito de miedo. A nivel técnico, ¿mejora esa conexión? ¿Entienden mejor lo que les decís? Son decisiones que luego son muy relevantes para todos. Creo que tiene que mejorar. Creo que hay que hacer un esfuerzo mayor del que se hace. Perfecto. Ángel, pues ha sido un placer tenerte aquí. Estoy seguro que los espectadores de La Ciencia en Nuestra Vida van a disfrutar escuchándote y bueno, pues tendremos que repetir alguna vez porque quedan muchas cosas en el tintero. Gracias pues, de nuevo. Pues cuando queráis, ya sabéis que yo soy medio palenciano ya casi adoptivo porque yo creo que bueno, es con seguridad el lugar, la ciudad del mundo a la que más viajo y me siento además muy a gusto, o sea que siempre será un placer. Muchas gracias a ti por la invitación y a vosotros. Gracias, Ángel.